¿Tú le entras al teatro, Abel? ¿Eres teatrero? Pues no, no tanto, sí me gusta, pero hace mucho que no voy. No, pues nosotros también. Nos va a pasar lista ahorita Karen y... Todo está Híjole. chido. ¿Qué pasó? Karen, ¿ya andas ahí? Ya. Pero no te vemos. ¿Me ven? Pero estás en vertical otra vez. Oh. Eso, eso. Te vemos en Hola. chiquito. Ahorita te vamos a ver. Espérame, déjame acomodarlos a todos. No, oigan chicos, de verdad, si quieren me voy, estoy aquí estorbando. No, te voy a Ahora te hacer quedas, Abel. Ahora te quedas. un Vas a test hacer un de test. teatro. Vas a hacer preguntas de teatro. Te vamos a hacer un examen. Pero Así tengo de, a Karen ¿cuándo fue súper la última chiquita. vez que fuiste al teatro? No, ya, ya se sudó de frío. ¿Cuáles Vamos son a poner a Karen tus solita tres porque obras si de no se ve teatro muy chiquita. favoritas? Pásale lista a Abel, Karen. Pregúntale una ¿Cuál buena, es sí. tu director mexicano favorito de teatro? De teatro. Rájale, Agu güey. Agustín Bernal. Okay. Eso que yo no supe, me En perdí. su caja. No, no es cierto. Antes de Es continuar que con esta amada sección, lo quiero peor que es que yo no veamos. sé si sí. O sea, yo pude haber dicho Agustín Bernal y sí, seguro sí. Ay, pero yo como soy un neófito en el teatro, no supe Alex si iba a era decir broma. Agustín Melgar, el Sí, niño no. héroe. No, sí hay. Es mi papá y alguna vez hizo teatro, pero realmente se dedica a hacer cine. Entonces, ¡Desgarre! me la quise zafar por ahí. Sí, ya vimos. Antes de que No, pero... continuemos con esta sección, quiero poner algo para recordar que cumplió Karen Alicia. Yo cumplo mis promesas. Ahí les va, miren. Karen. Nos vemos, Nos Karen. vemos muy pronto en la próxima Okay, supongo que estás Ah, hablando antes de que te en el vayas, ¿qué Facebook, va a ser? ¿verdad? ¿15 días u 8 días? No sé, a ver qué Está se el me video. ocurre. Ah, está el video, está el video Híjole, en Facebook. ya, ahora No, sí, ya no se comprometió. ya estamos en la friend zone. Una Sí, vez. güey, ya sí. No, Ay, a ver pues. cuando tengan otros 100 pesitos, güey. A ver cuándo nos No vemos. te hagas tan Mucho. diferente a. Yo te hablo. Ese es el típico yo te hablo, ¿no, Rock? Ese es el típico Sí. yo te hablo. Yo creo que sí, yo los busco, no me busquen porque no me van a Ajá, no encontrar. me busquen, Yo yo los les busco a busco. ustedes. Bueno, está bien. Bueno, Bueno. nos vemos, Karen. Esperemos que Ah, pronto es te verdad, veamos ahí por está. aquí. Oye, sí nos frenzoneó Sí, ya nos frenzoneó. gacho. Bueno, está bien. Pero la Sí, está bien, ya comprometimos. veo Dice que cómo. no, pero no nos dice cuándo. Sí, dice que no, ¿cómo creen? Pues Pero en bueno. la otra semana. Ah, en Oye, ocho qué días, miedo, en güey, una porque semana. ya, o sea, hay que Conste, cuidar lo que está uno aquí dice, porque grabado. todo se queda en la Estamos red, ¿eh? Está en grabado, el. se va a quedar en la red. Exactamente, y lo vamos a poner Ya, ya no ahí puedo ser. el Ya no puedo próximo. El funcionar. próximo martes vamos a abrir con Ya eso. no puedo Ese ser va a ser nuestro. funcionario Ahí sí. público, porque ya. Funcionario público, mi Alex, porque no. No, déjenme. Seguimos platicando, ¿eh? Seguimos escuchando a todos. Pero tengo a Karen arriba, porque si no, se hace un desmadre aquí en la captura. Pero. Perfecto. Bueno, pues vamos con la sección, ¿no? Sección de teatro, Exacto, ya queremos extiéndete, saber. Karen. Ahí te vemos. Si nos ves, de hecho, ahí podemos verte. Pues el día de hoy, amiguitos. No, pues les quería compartir una obra de teatro. Bueno, o sea, es un par de obras, pero en un mismo lugar. Y si conocen el Centro Cultural Universitario que está en CU, si alguna vez han ido a Ciudad Universitaria, que es de la UNAM, ahí en los sábados y los domingos, en la plaza, en la explanada, se presenta una compañía que se llama El Carro de Comedias. Nos fuimos un momento, pero ya Sí, no, no. regresamos. Estamos aquí todos. Todos menos Abel, porque él tuvo que irse. Ah, ya se fue. ¿Ya ves? Pero. Lo aburrimos. Se cayó este pinche stream de tanta buena onda que traíamos. Ahora te sigues viendo pequeña, Karen, ahora que tenemos la configuración habitual.
No. No, sí, pero ¿qué pasó? Como que se quedó estática. Ahora no escuchamos a Alex. Algo pasó, Alex. No te escucho, pero eres tú allá. No, sí, que ahora la vemos así como la veíamos al revés, ¿no? Como pelado. Sí, como yo creo que está bloqueado tu dispositivo para girar. ¿No lo bloqueas para girar? Ah, sí, qué inteligente eres, Ro. Ya ven. Eres un mago de la tecnología. No, no tenemos. Bueno, ya hasta nos colgó, creo. Ah, no. No, No acá tenemos estoy. este. No tenemos Ahí estamos ya. estabilidad en el stream. Pero tenemos mucha buena onda por acá. Bueno, ya se nos fue Abel. Te tenía que ir. El muchacho de los ojos tristes. Pero aquí seguimos nosotros para cerrar, despedir y terminar ahora sí con toda la información de la sección de teatro que tiene Karen con nosotros. Tan comprometida, cumplió su palabra. Y ahora sí puedo ayudarte buscando todo lo que necesites de las funciones. No, pues ya lo platicó todo, Ro, en lo que estábamos Ya. ahí. Yo lo sé, güey. No, pues nada más que vayan sábado y domingo de junio y luego de agosto hasta noviembre, los fines de semana, a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Es gratis. Es gratis, no Y se escuchó muy llévense bien una porque te gorra quedaste como por la allá, ya te orilla. recuperamos. Pues pega duro el sol ahí. Ajá. Al aire libre, ¿no? Y ya. Al aire Y ya libre, luego. Centro Cultural Universitario, gratis. ¿Qué más quieren? ¿Qué? Paren esta masacre. Bueno, ya me voy. Karen, muchas gracias por darnos la cartelera para esta semana. Seguramente Alex irá porque es un hombre comprometido con el teatro. Entonces, nos podrá platicar de las funciones el próximo fin de semana. Así es, Ro. Si me quedan fuerzas este fin de semana, iré con mucho gusto al teatro.